Muy buenas a todos, soy Pablo Cazali de Cenando con Pablo y lo único estable en mi vida es el hambre y os traigo una nueva visita. Me encuentro en Madrid, aquí en la zona de las ventas junto a la Plaza de Toros, y es que próximo a esta ubicación se encuentra el que actualmente es el mejor restaurante de Madrid según TripAdvisor 2021. Restaurante que además acaba de ser galardonado como el mejor restaurante informal de España según TripAdvisor en su categoría Traveler's Choice 2021, es decir, elecciones para los viajeros 2021. Es un lugar llamado Los Montes de Galicia, su cocina española, como no, con toque gallego, el propio nombre lo indica, y siempre ha sido de los favoritos en la lista de mejores restaurantes de Madrid. Qué mejor ocasión que esta para venir y comprobar qué le hace tan bueno, qué comida sirven, cuánto cuesta, qué tal es el servicio y el porqué de ese puesto. ¿Qué cosas harán que sea el mejor de Madrid? Vamos para el restaurante y le damos al vicio. Qué feliz estoy de estar nuevamente comiendo en un restaurante, y no en uno cualquiera, sino en el número uno de Madrid, el mejor restaurante de Madrid según TripAdvisor. Toca descubrir si es tan bueno como la gente lo califica, si esas 9000 y pico valoraciones que tiene TripAdvisor tienen fundamento, y lo vamos a descubrir valorando servicio, aunque con esto de la cámara difiere un poco, y lo más importante, la comida. Pero antes me toca contaros sobre el local. El local es inmenso. Estimo que cabrán unas 100 personas sentadas simultáneamente más o menos, y bueno, según entramos tenemos las clásicas pegatinas un poco de los galardones que tiene el sitio, que aparecen numerosas listas de las más reputadas de la gastronomía. Tenemos a mano derecha una especie de barra donde sirven cócteles, y imagino que te puedes tomar algo si vienes a vivir más, lo más como bar que como restaurante, y unas cuantas mesas altas. Si nos adentramos en el local, tenemos unos cuantos salones que son privados pero no aislados, o sea, puedes ver perfectamente las personas que están dentro, y el comedor con numerosas mesas y gran protagonismo de la bodega que tienes al principio y también a lo largo de la sala. Y bueno, sobre el ambiente, deciros que es muy elegante y lo veo muy apropiado para comidas de negocios, reuniones familiares, incluso una cita si quieres sorprender, con un lugar con su encanto y su lujo. Espero que ese encanto esté también presente aquí en la carta. Me encanta revivir lo que es tocar algo con las manos y no tener que escanearlo con un teléfono, que no tengo nada en contra, pero no es lo mismo. Es como comparar leerte un libro o un ebook, o sea, no es lo mismo, o ir a un cine y bajarte la peli, nada que ver. Bueno, dejemos la piratería y vamos aquí con la carta que empieza con dos cócteles de la casa, y después ya la sección de masticar, que la bautizan como comenzamos compartiendo o no. En mi caso no voy a compartir más que conmigo mismo, bueno, y con vosotros que lo estáis viendo, y espero que estéis suscritos y con la campanita activada para no perderos los próximos vídeo comida, que ojo lo que se viene. No voy a hacer spoiler, pero si te gusta comer, Cenando con Pablo es tu canal y tienes que estar suscrito. Bueno, vamos al lío, que me enrollo más que las persianas. Tenemos pan y pan sin gluten por 1,90, ensalada de bacalao, sopa de pescado, crema de boletus, dos tipos de anchoas, almejas a la marinera, cecina de guayú, que lo llaman como caviar de guayú, nombre de la empresa proveedora, me parece un poco hortera ponerle esos nombres a las cosas, carpacho de gambas, ensalada de rusa, ensalada de jamón, pulpa feira, morcilla de buey de guayu, croquetas de cecina y queso San Simón, queso gallego, o de bacalao con espinacas fritas, foie al Pedro Jiménez, callos, caldo gallego. Hay mucha variedad, tanto en platos como en precios. Exactamente, tenemos 26 entradas disponibles y precios pues rondan entre los 10 y los 20 y poco euros, aunque alguno despunta un poco más. Sección del mar, como no, estando en un restaurante llamado Los Montes de Galicia, tenemos para elegir sashimi de corvina, tartar de atún rojo, salmón en crema de arroz, chipirones, bacalao, lubina salvaje, que por lo visto es el único pescado salvaje que manejan aquí en carta, lasaña de merluza, tacos de merluza, tataque de atún rojo con salmorejo, muy muy interesantes opciones. Y si quieres marisco, tienes también, porque puedes elegir entre gambas a la plancha, 10 unidades, 41 euros, no es poca cosa, carabinero a la plancha, 26 euros la unidad, que voy a pedir unos sí o sí, espero que tenga buen tamaño, que sea un tiburón, y cigalas a la plancha a 26 euros la unidad. Uf, ostras, aquí hay que venir o fuerte de dinero o haber hecho un préstamo antes de llegar. Bueno, y tenemos también, como no, la sección de carne, la sección del monte, con entrecot de guayu, steak tartar con tuétano asado, hamburguesa guayú, secreto ibérico, costillas tanto de cerdo melosas como de vaca, que también las bautizan como melosas, carrillera, solomillo, lomo, cochinillo y paletilla de cabrito. Después tenemos apartado de postres, en los que ahondaremos luego, porque antes se mete el salado y luego, por supuesto, vamos con el dulce. Y por ir, vamos ya con los platos.
Amigos, de todos he sabido que en esta vida hay que saber de qué rodearse y ya sabéis que yo cuando estoy comiendo me rodeo de pan. En este caso en dos modalidades. Tengo por un lado uno fino, que lo voy a usar para este entrante que ahora os cuento, y otro recién hecho que tiene una pinta majestuosa y seguro que para mojar en algún fondo me viene de lujo. Y aunque el sitio se llama el Monte Galicia, vamos a empezar por Cantabria porque tengo por aquí las anchoas de Santoña. Unas anchoas que por lo visto vienen marinadas en tomates cherry confitados y acompaña aceite de arbequina. El aspecto es brutal, 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 y me ganas de comer las máximas, así que bueno, vamos a por la primera de ellas. Increíbles, increíbles. Uy, buah, qué carnosas, tienen mucha consistencia. Qué bueno, o sea, he comido anchoas muy buenas, pero joder, fantásticas, fantásticas. Están perfectas de textura, un sabor intenso, agradable, aquí percibo buen producto, nada, nada saladas y de verdad que, vamos, me pedía dos de estas, o sea, brutal. Madre mía, qué ricas, están muy ricas y la cantidad es bastante considerable, así que visto bueno. Vamos con un nuevo entrante, exactamente la cecina de Guayú, que son 100 gramos por 26,70 euros. Es una cecina que tiene un marmoleo espectacular. Mirad qué infiltración, qué grasa, o sea, madre mía, me tiene cautivado. Cautivado también porque yo la he probado en otras ocasiones. De hecho, el proveedor de esta cecina, que es Finca Santa Rosalía, me envió una a casa, que lo grabé cuando estábamos todos encerrados en casa, en cuarentena, y me pareció fantástica, es de las mejores que he probado. Pero igual que digo lo bueno, digo lo malo, me parece un claro error, tanto cómo venden el producto como cómo sale enunciado en carta, que es cosa del proveedor, no del restaurante, y es que llamar a esto caviar de Guayú es un sinsentido, es puro marketing y es tomar al cliente por ignorante, porque esto que tengo aquí no es caviar, un caviar son unas huevas que salen del esturión y esto ni viene de un pez, ni tiene la forma de un caviar y no está, esto es las cosas por su nombre, esto es una cecina de Guayú, Guayú que son una mezcla de embriones japoneses y españoles. Y está muy buena, pero no hace falta llamarlo caviar de Guayú, se llama cecina de Guayú y está muy buena, pues espero. No, os lo digo ya, ya está. Madre mía. Madre mía, qué bocadillo me hacía yo de esto con tomate. Tiene su grasilla, un sabor súper intenso, o sea, el regusto es prolongado. Está muy bien atemperada y Créeme cuando os digo que esta cecina es capaz de hacer que te plantees que te guste más la cecina que el jamón. No sé cuál será tu caso, si prefieres jamón o prefieres cecina, pero tienes abajo una casilla en la que puedes dejar tu comentario y así te leo y compartimos opiniones. Viene también con nueces. Eso me encanta, Y aprovechemos que tenemos pan. A ver, sí que es cierto que el precio no es un chollo. Está saliendo a 267 el kilo, pero el disfrute, créeme que es aún superior y para mí esto es un claro imprescindible. O sea, sé que si vuelvo, repetiría seguro. Seguro, seguro, seguro. 100%, convencidísimo. A la gloria. Disfrutando, ¿no? Qué bueno, me alegro. Bueno. Y creo que este es el momento más triste del vídeo, cuando te comes el último trozo de cecina de Guayú. Te prometo que no te voy a olvidar, pero te voy a comer. Seguimos con más y aquí tengo un carpaccio de gambas que viene con muchísimos, muchísimos añadidos. Tenemos por un lado un tartar de tomate coronado con una esfera de ajo blanco, de elaboración extremeña o malagueña, ambas partes. Lleva también una emulsión de trufa, sandía, salsa hoisin, estas huevas pequeñitas son las huevas de tobico, o como también es conocido, pez volador, y también unas hojitas de rúcula. Tiene muy buena pinta, cuesta 23 y pico, para que abajo salte el precio, tomando el plato justo, y se prueba ya mismo. A ver, a ver, a ver, a ver. Uf, cómo sale aquí el carpachito este, guau, guau, guau. Qué bueno, La salsa hoisin cobra gran protagonismo. Para los que no la conozcan, que creo que seréis pocos, es una salsa de origen chino, en la que te suelen poner cuando pides pato a la pequinesa, y bueno, se hace a base de ostras, marisco y más componentes. Es como una barbacoa china, no exactamente, pero es muy típica de allí. Un poco arriba, quizás la salsa hoisin, yo lo hubiese puesto menos, pero lo que es luego la textura del propio carpaccio de gambas es una auténtica maravilla, Vamos aquí con un trocito que lleva sandía, muy distinto. Lo que pasa es que si ya de por sí estaba alto de hoisin, pues en la sandía que está por encima, pues más todavía. El toque a trufa no lo noto apenas. ¿Lo veis?
Me encanta, es que me encanta comer, tío, es lo mejor del mundo, ¿eh? Ya sí que sí, toca hacerte uso. La verdad es que muy rico este plato, un plato que grita, pida gritos que le mojes el pan, así que nada, sus deseos son órdenes. Fantástico. Si algún día voy a un restaurante, tienen croquetas en carta y no las pido, preocuparos, algo me sucede. Estaré deprimido o me da un golpe o pasará algo. Como no me da el golpe todavía y estoy deprimido, tengo croquetas. Tengo exactamente uno de los tipos disponibles porque el otro no les queda. Las que tengo son las de cecina con queso San Simón, queso gallego, y las que faltan son las de bacalao con espinacas fritas, las espinacas me las han dejado aquí, que no existían. Lo que sí lleva bacalao es este buñuelo, un buñuelo de bacalao con una mayonesa de ajitos verdes. Comentar cosillas, este buñuelo cuesta 4,50 y se vende por unidades, no es poca cosa el precio, de hecho yo diría que excesivo. Y luego las croquetas, sinceramente, son caras según se miren. Cuestan 15 euros la ración de croquetas, pero vienen 8. Es decir, sale a menos de 2 euros la croqueta, que he visto lo que hay en Madrid, que hay que mirar un poco por ciudad, es un precio aceptable. Ahora bien, ¿dónde está el problema? Yo le veo. Al final están metiendo un 15, ¿vale? No creo que sea más conveniente coger y poner 6 croquetas y bajar el precio a 12. Visualmente es más llamativo en carta y creo que va a ser mucha gente a la que no le va a dar reparo gastarse 12 euros en croquetas. Cuando ya está el 15, pues al final es un número que es más alto, que desentona con lo habitual los entrantes de las cartas de Madrid y que sinceramente, inconscientemente, no sé, al final a mí me está tirando más a 20 que a 10, pero bueno, a mí, yo personalmente pondría menos croquetas y el precio más ajustado, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. Bueno, vamos a hacerlas el test, como a todas croquetas de vecino. A ver. Bien, no son ultra cremosas, pero bueno, similares a otras de cecina que me he cruzado. Mira, me ha puesto el coche y los perros a que usa la cecina de Guayú. Es que vamos, segurísimo. Seguro. Como me digan que no, no grabo nunca más para YouTube. Me retiro por paquete. Vamos con el buñuelo de bacalao. La verdad es que está muy rico. Yo no soy muy fanático del bacalao, pero tienes tanto luego la textura más característica del buñuelo, como luego partes en la que masticas el propio pescado. Y está muy bien, la verdad. De hecho, lleva más contenido del que pensaba y me alegra, porque al final estás pagando 4,50, quieres que el bocado sea consistente. Una pregunta. ¿Las croquetas de cecina se hacen con la cecina de esta de...? La cecina de Guayú. Vale, vale. Sí. A ver, estaba ahí un poco tirado. En el la hacéis vosotras, ¿no? Genial. Me imaginaba, ¿vale? Gracias. Puntito para Pablo y puntito para ti si te suscribes. Prometo que con este entrante concluyo y paso los segundos, pero antes dejadme disfrutarlo. Vamos con un pulpa feira que me han puesto un platito para probarlo. La ración completa son 23,70 y es más grande en cantidad. Da rabia que no la pongan un platito de madera, una cosa que quedaría muy chuli, pero bueno, también tienen su toque elegante aquí con esta vajilla. Y bueno, viene rociado con aceite de oliva, pimentón y acompañan dos cachelitos, una patata cocida y vamos con el pulpo. Espero que no esté blando ni chicloso. Tira más hablando que a la clásica textura así un poco durilla que yo personalmente me suelo encontrar cada vez que pido pulpo. Y me gusta que el condimento está en su justa medida. No está en exceso el pimentón, no muy aceitosos. Y la sal está presente porque se nota que lleva sal, pero no incomoda. Hay sitios que directamente te ponen la sal encima en grano gordo y se nota demasiado, notas como los cristalitos y demás. Y aquí la verdad es que perfecto, está muy bien elaborado. Pero también os digo que yo el pulpo, o sea, aquí me lo he pedido un poco porque sé que si no lo pido, muchos lo ibas a echar en falta y creo que es un icónico el sitio y vale la pena pedirlo. Sinceramente está bueno, pero a mí personalmente no me entusiasma, no me emociona tanto como se lo han hecho otros platos en los que prima el producto, como las anchoas o la cecina. Aquí hay buen pulpo, está bien preparado y demás, pero tampoco veo una diferencia abismal con el que puedes comer en otros sitios, o sea, habré comido mejores, peores y tal. Y yo personalmente esta edición no la repetiría y sí que me decantaría por productos como la anchoa, como la cecina, o cosas más creativas con el sello de la casa, en concreto aquí con el sello del Monte de Galicia, como el carpaccio de gambas. Pero sí, con menos cuisine. Se han hecho rogar, pero vamos con los segundos y vamos con esta lasaña merluza, recomendación de la casa, que viene con salsa marinera y almejas. Tiene muy, muy buena pinta y buen tamaño, ¿eh? O sea, esto cuesta 26,30 y tiene unas dimensiones considerables y espero que esté buena. Vamos a descubrirlo. Lasaña merluza, nunca he probado esto, ¿eh? Lo más obvio
que está muy caliente y que soy una agonías. Pero bueno, nada que no sepas. Comentaros, la pasta está muy bien de textura, es blandita, no se hace nada incómoda a la hora de masticar. Y luego, no me lo esperaba, pero tiene sentido al tratarse una lasaña. Se nota mucho lo que es la propia bechamel en cada trozo de pillas. Y luego la merluza, quizás por el calor, no la he sentido tanto. También os digo que de los pescados es de los menos intensos en sabor, es un pescado muy suave. Notas que la lleva, y una cosa muy importante en un plato es la textura, y aquí el resultado me gusta. Una buena opción si queréis un plato de la sección marina. Me gusta el resultado, la textura es agradable. También os digo, yo soy muy carnívoro y me gusta más una buena lasaña de toda la vida, pero eso no quita que esta lasaña me la voy a gozar. ¿Rica la lasaña, señor? Aquí me hallo, esperando con ella. Que me llame el señor con 28 años, ¿debería empezar a preocuparme? Pregunto. Vale, finiquitado. Ya que estamos valorando el sitio y cómo se encuentra posicionado en TripAdvisor, es fundamental tener en cuenta el servicio. Ya lo he dicho muchas veces, en mi caso con esto de la cámara es un poco imparcial el opinar de cómo te tratan, porque al final ponen mucho esmero, más si cada quien en los Montes Galicia, que sabían de antemano que iba a acudir. Y bueno, aún así, pese a ello, sí que observo que se respira profesionalidad un poco en el ambiente. Estoy mirando un poco cómo atienden otras mesas y más. Y luego detalles que me gustan, como por ejemplo que te cambien los cubiertos en cada plato, aunque por ejemplo cuando he hecho la selección de entrantes, que no han sido pocos, pues me han comentado si quería algún orden en específico. En vez de imponerlo, le he dicho que me era indiferente, y dice, bueno, pues si le parece, empezamos con lo frío, vamos a lo caliente. Al final, tener en un negocio el personal que se implica, que da lo mejor de sí y que al final sabe del tema, que es profesional, creo que es lo mejor que le puede pasar a un negocio, y lo que hace que el sitio se encuentre en los rankings, en los top de restaurantes en una ubicación, o por el contrario, que la gente salga descontenta, pongo al pene negativas y esté por lo bajo. Así que nada, vamos con otro plato estrella de aquí de Los Montes. Seguimos en el mar y tenemos por aquí plato estrella de Los Montes Galicia, la lubina salvaje, el único pescado salvaje que trabaja. Y bueno, es una lubina de buen tamaño con una salsa de hierbas y acompaña en el otro extremo una reducción al vino tinto. Y nada, vamos con ella. Muy blandita la textura, se hace añicos al pasar la cubertería y encontramos unos lomos muy tiernos. La verdad es que no soy de vino tinto, pero sí he de deciros que esta reducción está muy lograda, ¿eh? Un poco dulce, con mucha potencia, tiene buena pegada. Y me gusta más la lubina con la reducción que sin ella, ¿eh? Es como que conjuga bien entre ellas. Me gusta. Buah, lo que tiene que estar buenísimo es un pato, un magret de pato, con esta reducción. O sea, autorizo a Los Montes de Galicia a que cree el plato Cenando con Pablo, que sea un magret de pato con esta reducción al vino tinto. Que luego a lo mejor lo hacen y es una castaña, pero yo creo que funcionaría muy bien. Qué rico, ¿eh? Me da pena hasta que se acabe la reducción. ¿Creéis que esto cuenta como maridar la comida? Perdona, ¿puede que la salsa está llena de pepinillos? Hoy estoy que o soy el puto amo o un manta, así que veremos si empato a uno, una acertada, una fallada, o acierto las dos, o qué pasa. ¡Ah! ¿Qué lleva? Romero, ¿sí? Tomillo, ¿sí? La mayonesa y con una infusión de hierbas. Vale, ni una. Perfecto. Cosa que pasa, tío. O sea, no, que no arriesga no gana, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, 1-1, tampoco es tan mala, coño. En fin, vamos con los postres. Pues a ver qué postres pido. ¿Qué postres pido? Aunque uno ya lo tengo claro, es la tarta de queso hecha con quesos gallegos, que ya he probado en otras ocasiones. De hecho, uno de los primeros vídeos que grabé, exactamente el tercero, que era una ruta probando la mejor tarta de queso de Madrid, vine aquí y probé su tarta y lo tienes aquí. Por si quieres ver cómo ha cambiado Cenando con Pablo, cómo era el chavalín de antes, lo tienes ahí. Y bueno, se va a caer seguro. Luego tengo un poco de indecisión entre torrija de Baileys con helado de galleta o la espuma de yogur, fresa, helado de violeta y petacetas de chocolate. Más ligerito. He preguntado que cuál sale más de ambos. Yo pensaba que iba a decir la torrija y me han dicho que está un poco a la par, así que en unos segundillos veis cuál me he decantado. Pero bueno, si no quisiésemos ninguno de esos, tenemos también para elegir una filloa rellena de mousse de queso, que por lo visto es fría, queremos chocolate con praliné de avellanas, kiko fruto seco y aceite de oliva virgen. Uf, eso puede estar bueno, ¿eh? No soy chocolatero, pero uf. Tiene un micuit de chocolate con sousset de naranja, que eso es como un culán, sorbete de limón al cava o helados. Y mi elección
ha sido... Bueno, pues estoy aquí ya por el postre y dato curioso, que estaba aquí con el propietario, que se ha acercado, estaba charlando conmigo y me ha comentado que aquí en los Montes de Galicia tiene una norma y es que si algún plato sale mal, te regalan ese plato y te invitan a otro. Y yo le he comentado, oye, la gente no se aprovecha de ello. Y me ha comentado que no es algo habitual, que sucede muy de vez en cuando y que por lo general, cuando un cliente se queja, lleva la razón. Es decir, si el cliente dice que un plato está mal, por lo general, casi siempre, está mal. Así que bueno, y es que una cosa que voy a recalcar al final del vídeo, pero me gustaría dejar claro ya, es que para ser el número uno de TripAdvisor no tienes que ser el que mejores platos cocina, sino el que brinda una mejor experiencia global. Y eso pasa tanto aquí en Madrid, como en Teruel, como en Patones de Arriba. Si tú das un buen servicio y la comida está buena, automáticamente los clientes van a dejar buenas valoraciones y vas para arriba. Porque sí que es cierto que a ti, querido amigo, te habrá pasado igual que a mí, que hay sitios donde sabes que se come bien, pero el trato es nefasto y al final te chafa la experiencia. De estar esperando mucho para un plato, que te llegue todo a la vez, que alguna cosa acuda fría, que no te sepan recomendar, que te la cuelen con un aperitivo o no te venga el IVA incluido, ya sabéis un poco a qué me refiero, en este vídeo paso también. Y bueno, pues al final eso, si la experiencia es agradable, queremos correr la voz, tanto en redes como amigos, y eso hace que se llene y que el negocio funcione mejor. Y yo quiero llenarme con este postre, que exactamente es la espuma de yogur, no me tira por la torrija, espuma de yogur con petacetas de chocolate, con helado de violeta. Abajo lleva una especie de... como un culis de fresa o de fruta del bosque. Y viene todo aquí en una, un tarro de cristal y es bastante grande. Me esperaba que va a ser un postre más pequeño y ole, yo encantado, y así respalda más el precio que se paga, que son, chuleta por aquí, 7,70. Bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, vamos al lío con este platito, con esta espuma de yogur. Lo de los petacetas, cada día lo veo en más postres y me mola, la verdad, es muy divertido. De hecho, no me extrañaría que algún día lo pongan en el salado. Ahí dejo la idea para quien quiera probar, o a lo mejor hay quien ya lo ha hecho. Bueno, sobre el postre, comentaros que la espuma sabe a lo que promete, sabe a yogur, muy suavecito, parece como un yogur griego, no es excesivamente dulce. Mira también el helado de violetas, que sabe literalmente igual a su nombre, o sea, es un postre, está cumpliendo con el anunciado y está muy bueno todo mezclado, ¿eh? O sea, la mezcla de sabores está muy, muy lograda, bien conseguida. Y encima tiene ahí ese toque con los petacetas. La verdad es que es un postre con identidad, sello del sitio, y eso yo lo valoro mucho. Y toca la tarta de quesos gallegos con confitura de mango. Una tarta que viene sobre un plato que diría que lo tienen en puesto en el refrigerador porque está frío, frío, frío. Espero que el postre no esté frío en exceso. Y vamos a probarla. Joder, cómo va cambiando el bocado, ¿eh? Empieza sabiendo más a queso, pero un quesito suave. De hecho, es suave, un pelín dulce. ¿Qué os podría decir que me recuerda? Os podría decir que me recuerda a un petit suisse blanco que había hace años, cuando era muy, muy chiquitín. Y conforme va avanzando el bocado, ya entra un poco los sabores a huevo. O sea, recuerda más a un flan. Me quedo más con el principio. Una pena porque al final lo que perdura es el final. Veamos en un nuevo bocado. El comienzo es muy bueno. El final no me gusta tanto. Creo que el truco para esta tarta es comer sin parar. O sea, te me desbocado, otro. La base de galleta está un poco blandita, como si llevase mucho tiempo repasando el queso encima. Y lo dicho, se ha vuelto un poco más papilla y no es tan agradable como cuando mantiene su consistencia y está crujiente. Tampoco noto ahí como un toque excesivo a mantequilla, que sería agradable. Y bueno, es una tarta que está rica, que sinceramente yo si volviese aquí la pediría porque a mí me gusta mucho el queso en los postres y pues eso, este cumple dicha función. Ahora bien, no es la mejor tarta de queso que te puedas comer en Madrid, pero sí que es cierto que es original, tiene su estilo, hace honor al lugar, a los Montes de Galicia, porque en plan queso gallego. Y bueno, te puedes animar a probarla, si te mola y vuelves, la repites, y si no, pues bueno, lo has intentado. Pues concluye mi aventura aquí en los Montes de Galicia. Esta gran comida con numerosos platos. Ha habido un mogollón de entrantes, dos segundos, dos postres. Estoy súper lleno, pero también muy contento de haber estado comiendo en este restaurante, que la verdad me ha gustado mucho, salvando algunos peros que os he comentado previamente. Y bueno, agradecerte que hayas visto este vídeo y también a los Montes de Galicia por tener el gesto de invitarme a esta comida. Contacté con un amigo que era conocido suyo para ver si cabía la posibilidad de que viniese a grabar un vídeo y han tenido ese gesto y les estoy muy agradecido. Y de hecho les he pedido si podían sacarme el ticket de la cuenta para que vosotros veáis cuánto habría sido el total de mi comida, que recalco como en tantos vídeos que lo que yo habría abonado no siempre se corresponde con lo que tú pagarías, porque yo vengo solo
y muchos platos. Si vinieses acompañado, los habría compartido. Aparte, suelo pedir más variedad para probar un amplio abanico y haceros una reseña más precisa. Y es que el total de esta comida habría sido de 193 euros. 193 euros que incluirían el pan, que salen por 2 eurillos, carpacho de gambas, las anchoas, el pulpo, la unidad de buñuelos, que me han puesto 3. Ah, vale, la croqueta me la han contado con buñuelos, la cecina, la lubina de buen tamaño y peladita, la espuma en yogur, la lasaña de merluza, la botella de agua de 1 litro que sale por 3 euros y la tarta de queso ronda los 8. 193 el total de esta comida aquí en los Montes de Galicia, el restaurante número 1 de España en la categoría de restaurante informal según TripAdvisor 2021 y el mejor restaurante de Madrid 2021 en TripAdvisor. ¿Qué opinar de esa posición? Bueno, creo que se la han ganado con el paso del tiempo, un servicio cuidado, un protocolo ante las incidencias que siempre existen aquí en todo restaurante y al final tantos clientes y tantos años, tantas reseñas positivas, creo que son 9.000 y pico en TripAdvisor, acaban pesando. Me alegro un mogollón de que se entren arriba, les animo a seguir trabajando, seguir peleando, ir a por más galardones, tener a más gente contenta y tener el local lleno, que no será por espacio. Gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado, espero que estés suscrito y con esto de aquí, con la campanita activada, que le hayas dado like a este vídeo para que llegue más gente. Gracias de corazón y como es habitual, nos vemos en el próximo vídeo.